¿Cómo están? Aquí son las 11 de la mañana, es lunes ya otra vez, tranquilidad, libre soy. No hay nadie en casa, los niños se fueron a la escuela, don Cienroso tuvo que ir a hacer unos trámites y yo me quedé solita en casa y ando, bueno, no sé si me veo arreglada, no sé, pero ¿qué creen? ¿Ven que les dije que mi amiga chilena me iba a venir a visitar? Bueno, pues ella va a venir hoy y estuve preparando varias cositas porque ella va a venir con su novio es japonés también, y les estaba preguntando, porque como van a llegar ahorita como en media hora, y es casi la hora del lunch, ¿no? Y dijimos, pues vamos a comer algo juntos, y les dije, yo les quiero invitar algo, pero ¿qué les invito? ¿Comida japonesa, italiana, mexicana? Ay, sí, yo la chef. Les pregunté porque pues yo la verdad no tengo idea, más o menos, porque hay varias latinas que viven aquí en Japón, pero que todavía hay cosas japonesas que no les gustan, ¿no? Entonces yo primero pregunto, y ella me dijo, no, pues algo mexicano, ¿no? Así como taquitos o algo. Entonces les preparé unos taquitos al pastor. Voy a hacer unas gringas. Bueno, ya tengo todo listo. Ya mi guacamole, todo. Hasta hice un flan de capuchino. Bueno, no lo hice, ¿verdad? Bueno, nada más le agregué la bolsita. Bueno, pero hice mi esfuerzo y ya está todo listo, amigos. Ya, y la casa está impecable porque ya saben que no está guarico. Para mi flan me compré esto, que la verdad yo no tenía, para las gelatinas. Ahora sí ya se va a ver más bonito. Me llegó apenas hace como 2 días y vean, apenas exactito para que lo pudiera usar yo el día de hoy. Así que ya voy a esperar a mi amiga, me voy a apurar a... Bueno, ya tengo todo hecho, ¿no? Pero voy a calentar. Las gringas las quiero preparar de una vez porque les quiero poner quesito, entonces ya las quiero hacer y ya nada más cuando vayamos a comer, calentarlas, pues, no sé, en el microondas o no sé, pero ya está todo listo. Vean el platito, la piñita. La verdad es que no sé si les voy a poder grabar porque, pues, es la primera vez que yo a ella la voy a conocer. La conozco por mensajitos y eso, porque sí, nos contactamos y eso, pero en persona va a ser la primera vez, entonces estoy un poquito nerviosa también, ¿no crean que no? Y pues no sé si se las vaya a poder presentar, no sé la verdad, pero porque también no quiero incomodar yo ahí con mi cámara todo el tiempo, ¿verdad? No, no. Pero si ella quiere saludar o que ustedes la conozcan, pues claro, con mucho gusto. Pero pues bueno, entonces al ratito los veo. Amigos, vean a quién tengo aquí. Es mi amiga María y su novio. Ya comimos taquitos, tacos dodesca. Ah, muy rico. ¿De verdad? ¿Y tú, María? Están muy buenos. Es que ella es de Chile y en Chile no comen tacos, ¿verdad? No, no. Les hice unas gringas. Y ahorita, vean, tengo aquí todo mi... todos los dulces y les estoy diciendo que prueben unos mexicanos. Y él acaba de probar el tajín dodesca. Tajín wakore. Umeboshi. Es como ciruela japonesa así. Umeboshi no hay que decir. Shisote. Pero do, oishikunai. Ya, tabun. おいしいと思う。スイカとかにかければおいしい。おいしい？ああ、いいね。スイカ。そう、スイカはスイカ。おいしい、おいしいですよ. ¿Y a ti, María, sí te gustó? Sí, me gustó. ¿Sí? A ver, estoy diciendo que prueben otros, que se lleven otros. Ah, mira, ahorita en vivo que pruebe el, ábrele uno de estos. Un pulparín, a ver, que lo pruebe. ¿Dónde está? Sí, pruébalo. Demo, chuto picante. Pica. Sí, pica. No me pica tanto, la verdad, pero. Umeboshi ni tamarindo, ¿no? Sí, tamarindo, es también tamarindo. Demo, caray. Mira, como me gustó. Está
5, ¿verdad? Oh, qué bien. ¿Hoy sí? ¿Hoy sí? Oh, Yucatán. Así, como mirando la tele, así. No me gustó. ¿Sí te gustó? Es que yo igual, bueno, en Chile donde no tenemos estos como... ¿Cómo decirlo? No mezclamos mucho los sabores como, no sé, los salados, ajá, o los picantes con los dulces. Para mí era como, ¿cómo será? Pero está muy bueno. ¿Sí? Ah, pues mira, te voy a regalar unos de parte de nuestros amigos que nos vengan, que ellos son los que me regalan. También comimos flan, pero vean qué desastre hice yo con el flan. Dice, ahí no le metas la mano, papá. María Kawainerio con. Ya le diste beso, ¿verdad? Amigos, ¿qué creen? Ya son las 5 de la tarde. Ya se fue mi amiga María. Ya ni los despedimos, amigos. Mil perdones, pero es que ya saben que cuando tenemos gente invitada y más si los acabamos de conocer, nos picamos, hable y hable y hable. Y ya ni los despedimos, amigos. Pero ¿saben qué? Me encantó conocer a mi amiga María. Ella bien simpática, me encanta el acento chileno. Como les dijimos, comimos taquitos, comimos postrecito, un flan napolitano que me mandó mi amiga Soco. Gracias, amiguita Soco. Y les digo, ahorita ya son las 5 de la tarde. Yuri llegó de la escuela y se fue a casa de una amiguita. Vean, el guarico también aquí está. Ryusei, di hola. Ey, no te metas eso en la nariz, Ryusei, no, papá. A ver, juega con esto, ándale. Mi dociloso también estuvo aquí conviviendo con nosotros, pero ahorita está en el cuarto, está acostado un rato porque como fue a hacer unos trámites en la mañana y eso, dice que anda cansado. Y saben que ayer hice un montón de carnita para el pastor, pero es que está tan delicioso, amigos, que saben que se me terminó la carne y eso vamos a cenar el día de hoy, así que voy a hacer más. Ah, ya se despertó. Hola, papá. Hola. No los había saludado, mi don sin rostro. Todo es caquio. Y María y su novio en verdad que son... Sí. Les cuento que a mi amiga María ya yo la conocí por Facebook. Una vez ella me mandó un mensaje y me dijo, oye, yo vivo cerca de donde tú vives. Y ya de eso ya había pasado como medio año, yo creo, si no es que un poquito más. Y ya habíamos quedado siempre de que vamos a vernos. Y nosotros, sí, y a ver qué día, y a ver qué día. Y no nos habíamos visto. Entonces, hasta que por fin se nos hizo. No, María, la verdad, mis respetos para ella. En serio que habla un japonés tan bonito. Que cuando la vi dije yo, ¡qué vergüenza! Sí. Habla muy bonito el japonés. En verdad que ni parece que sea extranjera y que haya venido a estudiar japonés acá porque lo habla perfecto. Date, mamá, 10 años. Mamá, ¿hoca no? María es otro nivel. O sea, ella estuvo estudiando en Chile también japonés y en Japón lleva 3 años más o menos, pero habla un japonés tan bonito y el acento le sale tan bonito también. No, en serio que ella sí va a ser mi próxima maestra. ¿Japonesa? Sí, ¿verdad? Sí, habla como japonesa, en serio, bien bonito, en serio, mis respetos para ella. Ah, pues ¿saben qué? Ella fue la que me está ayudando a buscar mi maestro de japonés joven y guapo. No, es broma. No, sí, ella es la que me está ayudando a buscar un profesor de inglés. Profesora, ella me dijo, pero... Pero ya me dijo María que no hay guapos, dice. Dice que hay puro señor. Me dijo que hay unas personas que vienen a mi ciudad a enseñar japonés. Son personas de Estados Unidos, pero ella me decía que su amiga, la que manda a las personas a dar clases, que le estaba preguntando que qué nivel de japonés tengo yo, porque si es un poquito más avanzadito, pues que no tenía caso, sino que fuera a otra como tipo escuela. Ella me enseñó otra escuela que hay, es como de voluntariado más o menos, que es como para un nivel un poquito más avanzado. Entonces le voy a investigar y voy a pensar porque igual y no me queda tan lejos. O sea, si tengo que viajar en tren, si quiero ir, ¿verdad? Pero pues tengo que ver qué horarios manejan y todo eso, porque ustedes saben que por los niños, o sea, me puedo ir después de las 9 de la mañana, pero a fuerza llegar antes de las 3, ¿no? Pero sí, amigos, me encantó conocer a mi amiga María, de verdad que sí, estoy tan sorprendida porque YouTube no solo me ha dado a ustedes, sino que me ha dado amigos, porque he conocido personas nuevas. No sé, me está llenando de muchas, muchas sorpresitas YouTube. Y pues, ¿qué voy a hacer ahorita? No he editado video, amigos. Yo, la verdad, ahorita me propuse hacer video todos los días, editar de lunes a viernes y sábado, domingo descansar, porque pues ven que con los niños salimos a pasear y todo eso. Pero hoy es lunes y no he editado porque pues como tuve visitas. Y vean, ya llegó Yurika-chan. Hola, Kairi, mi amor.
María, ¿dónde desu? Son kawaii ne. Ay, el guarico bien que se besuqueó a María, No pierde tiempo, guarico. Y vean, María me trajo un regalito. No sé qué es. Es que aquí en Japón, por lo general, cuando visitas a una persona, pues siempre tienes que llevar algo, ¿no? Pero yo les he dicho, no me traigan nada, pero vean, no sé qué es. ¡Oh, vean! ¡Muchos dulcecitos! Son como postrecitos japoneses. No sé muy bien qué son. ¿Qué pasó, Ryusei-kun? ¿Quieres regalo? Dice ahí, mándanos un beso. ¿Me vas a dar beso? Ay, gracias. Y le di a María también varios dulcecitos mexicanos para que se los llevaran, para que los prueben, a ver qué tal. Porque ella me estaba diciendo que en Chile sí comen picante, pero no tanto. Entonces, les di algunos dulcecitos. Y luego ustedes me dicen, ay, es que no presentas bien a tus amigas. María lleva 3 años viviendo aquí en Japón y ella es maestra aquí de inglés y de español también. Pero dice que más que nada de inglés, porque ven que aquí en Japón casi no se habla el español, amigos. Entonces, es más profesora de inglés, pero en serio que... Bien inteligente María, la verdad, bien inteligente. Mis respetos para ella. Vean, abrí este porque Ryusei que quiere comer. Se parece a un dorayaki, amigos, pero no sé qué tendrá dentro. Vamos a ver. Tiene frijol. Al guarico los panes de frijol le encantan, ¿verdad, Ryusei-kun? Tenía mi casa impecable cuando vino María y vean, nada más llega el guarico a hacer su desorden. Ah, pero se me ha ido el día tan rápido y ¿saben qué? Estoy muy contenta porque ahorita me estoy mensajeando con una personita que a lo mejor me va a venir a visitar y estoy muy emocionada. No les voy a contar todavía, pero yo creo que sí. Yo creo que sí la voy a poder conocer. Últimamente conozco muchas personitas, de verdad, gracias YouTube, gracias amigos. Yo estoy cocinando, amigos. Voy a hacer cerdo con sal y pimientita. Después lo voy a cortar, entonces vamos a comer taquitos, pues, de cerdo, ¿no? Vean el guarico cómo dejó el pan mordisqueado. O sea, le comió todo. Mira, papá, ay, ¿de dónde yo? Sabete que... Vean el guarico. Buenas noches. ¿Qué hora es ahorita, papá? 9. Ah, son las 9 de la noche. Ya, casi 9:30. Es que saben que terminé de hacer la cena y íbamos a comer y Ryusei se agarró a llorar. Lo que pasa es que saben que le gusta mucho el kinder, pero por lo mismo de que llega muy cansado, se pone como de mal humor, ¿verdad? Y empieza a llorar, le da sueño y se pone llora. Entonces me lo llevé a la cama y tardó en dormirse y mi don sin rostro ni cenó porque de tantos chillidos se le fue el hambre. Y vean nada más. Yuri ya está durmiendo, amigos. Ya ni se despidió. Estamos comiendo gringas. Bueno, esa es del pastor. Pero las otras, pero las otras, como ya no me sobró carne de pastor, las hice de... Vean, de bistec. Bueno, de carne de cerdo. Pero no sé, ¿las de cerdo qué tal están? ¿Ricas? ¿Sí? Y vean, ya mi guacamole se puso negruzco. Cortos, a las 9 de la noche cenando. Sí, vamos a engordar. Y luego tacos. Sí. A mi don Siloso le encantan las gringas, ¿verdad, mi amor? Está rico, ¿verdad? ¿Saben qué? Siento que hoy casi no les grabé nada, amigos. Pero una disculpa porque, pues ya saben que teniendo visita aquí, pues no se puede... Pues no me gusta estar con la cámara todo el tiempo, ¿no? Porque hay que atender a las visitas. Ya para la próxima que ya agarre más confianza, pues ya igual y con María y hacemos un videíto. Solo 近いから、今度ゆっくりゆっくり。まあ今日はね初めて。あとはマリアさんとても美人だし、伸びも無いグアポね。まあ、los dos guapos, ¿no? Los dos guapos y muy jovencitos también. Bueno, yo. Es que don sin rostro es el culpable porque siempre me anda diciendo vas a, ya me siento yo grande. Ya cuando los vi yo, están bien jovencitos. Pero la verdad que es lo bueno de conocer nuevas personas y más si están cerquita, pues ya igual para la próxima podemos organizar algo y no sé, salir y no sé, amigos. Tantos planes. ¿Y saben qué? Mañana, aparte, hoy vino María. Mañana voy a conocer otra personita. No les voy a decir quién es. Todavía no les voy a decir quién es, pero... Oh my God. Les voy a dar pistas. Vino a Japón de vacaciones y la voy a conocer mañana. ¡Ah! Estoy nerviosa, se los juro. Para mañana ya estás nerviosa también, ¿verdad? Y
es que como les digo, pues varias personas que me vienen a visitar a mí sí me conocen. Por ejemplo, María llegó y dice, ¡ay, Ricky, yo ya conozco tu casa! Y luego me decía, voy a conocer a Don Sin Rostro. Que Don Sin Rostro es que me dé la vuelta porque no quiere que le vean su hermoso, su hermosa carita. Porque dice que no está guapo, sí, y que yo les hago falsas, sí, ilusiones, dice. Sí, mi namita. So, ¿nardeしょ? Ya no. Vean nada más, guau. Gordos, gordos. Qué mala soy, amigos, pero se ve exquisito. Ay, amigos, súper delicioso. Pero ¿saben qué? Tiene días, papá, que siento raro aquí. Me, como que al cerrar me duele, pero no sé si es porque es el ganglio o será que me va a salir la muela del juicio, no sé, pero siento como que me duele, amigo, siento como que me duele, así como que cierro los dientes con fuerza, así, y me duele aquí, pero no sé si es el ganglio o será la muela del juicio, pero creo que esta ya me salió. No sé qué será, amigos, pero me voy a tomar una pastillita. Y bueno, amigos, hasta aquí nos vamos a despedir el día de hoy. Ya saben que yo los quiero mucho, que les agradezco muchísimo, 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 que los quiero mucho. Gracias por todo su cariño, su amor, su apoyo. De verdad, ustedes son lo máximo, amigos. Y los queremos mucho. Y ya me voy a despedir porque nos vamos a dar un bañito y queremos ir a descansar temprano porque mañana me tengo que levantar temprano. Es más, creo que mañana no voy a mandar a Ryuse al kinder para que me dé tiempo de ir por mi amiga, verla, convivir, porque si no tendría yo que estar siempre al pendiente de regresar a mi casa hasta a la hora que sale el guarico del kinder, ¿no? Entonces yo creo que igual y no lo voy a mandar mañana, pero no sé. Tienen que ver el vlog de mañana, los quiero mucho, les mando besitos enormes, se nos cuidan. Y nos vemos para la próxima. ¡Ay, matané, amigos! Bye, bye. ¡Feliz Navidad, Ruti! Quería mandarte saludos, soy Joana Marina, de México, Tamaulipas. Y él es Cristian, mi primo. Quería mandarte saludos a ti, a Yurika, a Ryuse y a Don Sin Rostro. Bye, bye. Konnichiwa minasan, Ryusei, danchobi omedetou gozaimasu. Bye bye.